Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de español segundo grado. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Antes de abordar nuestro tema, el cual es escribir la biografía de un personaje, Quiero invitarlos a todos para que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook Educando TV, en Twitter Educando TV, en YouTube Educando TV, en donde los facilitadores, profesores y maestros, ahí están eh, la mayoría de estas sesiones que nosotros estamos presentando y a las cuales ustedes pueden acceder. También en WordPress. Tenemos también otra vez todos los profesores nuestro blog en donde ustedes pueden eh, eh, checar el contenido y eh, revisar algunas guías didácticas y dejar algún tipo de comentario. Así que los invito a todos y a todas para que nos visiten. Pues bien, hecha esta invitación, vamos a empezar nuestro tema de hoy, el cual, como les decía, es escribir la biografía de un personaje. El día de hoy es nuestra segunda sesión y es la final, así que vamos a concluir este tema. En especial vamos a ver palabras, palabras y palabras, vocablos, que en realidad son recursos lingüísticos que quiero enseñarte, que quiero mostrarte, para que tú puedas eh, aprender cómo escribir la biografía de un personaje. Y vamos a iniciar nuestro tema pues recordando lo que vimos en la sesión pasada. Recuerdan que leí la biografía de la cantante oaxaqueña Lila Downs. Y a partir de esa lectura les mostré una tabla comparativa y en la tabla comparativa yo les proponía algunas preguntas las cuales los iba a guiar o a encaminar para que ustedes reflexionaran y formularan sus propias preguntas acerca del personaje del que ustedes van a escribir su biografía. También les planteaba en esa misma tabla comparativa algunos aspectos que ustedes pueden abordar acerca de este personaje. Por ejemplo, les propuse el contexto cultural, el contexto social, lo político, eh, en donde había eh, crecido Lila Downs, en donde había estudiado, vimos algunos aspectos relacionados con su familia y toda esta información, las preguntas y la información la contestamos y la sacamos de la lectura fue una larga lectura que yo hice acerca de la biografía de Lila Downs. Bien. Otro punto importante de, eh, del tema fue eh, que les presenté eh, las fuentes documentales en las que uno puede eh, investigar el tema. Si recuerdan, vimos una tabla y allí estaban las fuentes primarias, secundarias y terciarias. A mí me importa un poco la investigación. Creo que en México falta, falta formar investigadores. En todas las disciplinas, en las ciencias y en las disciplinas humanísticas. Por lo tanto, yo siempre pongo un énfasis en el proceso de investigación. Por eso hice un énfasis en las fuentes primarias, en las secundarias y en las terciarias. Recuerden, las fuentes primarias son siempre los documentos, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, de bautizo, los testamentos, las cartas que fueron escritas por el personaje. Esas son las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son los libros que se han escrito acerca del tema, los periódicos, los artículos, las revistas. Y ya en un tercer, eh, las fuentes terciarias son entonces las bibliografías y algunos libros de consulta, los cuales eh, aportan a la construcción del tema. Para abondar el tema, pero en general las dejamos siempre al último. Y también yo les decía que estas fuentes documentales pueden ser impresas o digitales y a través de los recursos electrónicos. Esto es importante porque en las investigaciones humanísticas se están moviendo hacia los recursos electrónicos y hacia lo digital. Muy bien, pues entonces ahora ya que recordamos. Todo lo que vimos en la sesión anterior. Pues entonces vamos a empezar con una lectura. Vamos a, a los voy a introducir a una línea de tiempo. Pero esta línea de tiempo, entonces yo tengo que hacer una lectura y vamos a, a hacer la lectura acerca de la biografía de Lila Downs. Ya no va a ser tan larga. Yo ya escogí los momentos importantes que yo considero de, esta, de este personaje y a ustedes les toca hacer lo mismo con el personaje que ustedes eligieron. Entonces dice así, los acontecimientos más importantes de Lila Downs fue que nació el 9 de septiembre de 1968 en la ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. A los 14 años se fue a radicar junto con su padre a Estados Unidos. Y es ahí donde decide estudiar, en Nueva York decide estudiar música en específico canto. Cuando ella tenía 16 años, su padre murió y por eso ella decide regresar a su estado natal, Oaxaca. En 1990 se incorpora como vocalista de un grupo de percusión local llamado La Trova Serrana. En 1992 se desintegra el grupo y tras este suceso Lila Downs y su esposo Paul Collin deciden regresar a Tlaxiaco. Durante su estancia en Oaxaca Lila se integra a una banda llamada Los Cadetes de Yodoyuxi, logrando gran popularidad entre el público de la zona y cantando entre las comunidades mixtecas y zapotecas. En la ciudad de Oaxaca comenzó a cantar en bares, restaurantes y clubs. Downs adquirió fama tras el lanzamiento de su álbum La Sandunga en 1999, el cual logró un éxito comercial rotundo y una recepción crítica muy positiva. En su disco de 2000, El Árbol de la Vida, Tree of Life, fue también muy exitoso. Pero el éxito internacional definitivo lo alcanzó en 2001 con la línea, así se llamaba el álbum, o The Border. Entre sus mayores éxitos destacan temas como la sandunga, canción mixteca, el venadito, la llorona, la cumbia del mole, el palomo, la pecadora, mezcalito, zapata se queda y tiene un último disco que acaba de salir que se llama balas y chocolate. Bien, pues ya hicimos este síntesis, estos son los acontecimientos que yo consideré importante de la biografía de Lilia Downs que leímos en la sesión anterior. Y bueno, ahora esto nos va a ayudar a construir una línea de tiempo, la cual ustedes pueden utilizar para seguir construyendo la biografía de su personaje. Y aquí les traigo el ejemplo. De este lado... Ustedes van a primero a, a poner las fechas cronológicas que creen que son las más importantes. Las vamos a ir señalando. Aquí está la línea cronológica del tiempo. Y bueno, con, eh, aquí, por ejemplo, yo puse nació el 9 de septiembre. Es un nacimiento. Aquí hay una flecha. Después, consideré que en 1982 se fue a radicar junto con su padre a Estados Unidos. Y es ahí donde decidió estudiar canto en Nueva York. Entonces, aquí vamos a poner, si se dan cuenta, entonces ponen la línea del tiempo, ¿verdad? Van señalando las épocas o las fechas que ustedes consideren relevantes para la biografía de su personaje. Y van construyendo un nodo, digamos, y pueden incluir imágenes. Sigamos sobre la misma línea del tiempo, entonces nos tocaría 1982, que está acá. Y eh, también aquí pueden poner un nodo, el texto, una imagen, y aquí está señalado. Después tenemos 1990, en 1990 yo consideré que esta es la, la información importante. Ustedes van a a jerarquizar la información, a sintetizar la información, porque de esto se trata una línea de tiempo. Una línea de tiempo en ella sintetizamos a partir de un texto, jerarquizamos la información que creemos que es importante y la realizamos de forma visual. Esta línea de tiempo es una forma visual de jerarquizar la información de organizar la información cronológicamente. Perfecto. Entonces, eh, después yo consideré en 1992. Ahí se desintegró, se desintegró el grupo, perdón. Y tras ese suceso, Downs y Cohen deciden regresar a Tlaxiaco, donde su estancia en Oaxaca. Lila se integró a una banda llamada Los Cadetes de Yodoyuxi. Si se dan cuenta, es el texto que yo leí al principio. O sea, yo ya lo había seleccionado y nada más lo estoy integrando visualmente a mi línea de tiempo. Seguimos. En 1995 yo consideré que era un parteaguas de aguas porque es cuando ella lanza su primer disco llamado La Sandunga. Entonces, puse el nodo, puse el texto y además aquí hay una flecha. Perfecto. Seguimos. El año que sigue, que yo consideré que era importante, es el 2000. ¿Por qué? Porque ahí ella saca su álbum Árbol de la Vida, el cual tiene mucho éxito, y eso la lanza a otro tipo de escenarios y a otros países. Por eso también lo consideré que era importante y aquí está con un texto y una flecha. Bien. Después, ahí, en, el mismo, en, el mismo, en la misma década, en el 2001, consideré también... Que ella empieza a tener todos estos éxitos, como la canción Mixteca, La Llorona, La Cumbia del Mole, y está una vez señalada a partir de un nodo y una flecha. Y bueno, me parece que eso es todo, pero ustedes pueden seguir incluyendo aquí, por ejemplo, 2016, 2017, y aquí pude haber incluido que sacó un nuevo álbum con un nodo. Y el texto. Es así como ustedes pueden empezar, como les decía yo, a sintetizar la información, a jerarquizar la información y a plasmarla de manera visual. Esa es la función de una línea de tiempo. Pues entonces, este va a ser un recurso para que ustedes puedan escribir su biografía. Muy bien, pues entonces suponemos que ahora ustedes ya eligieron a su personaje que puede ser oaxaqueño. Yo les sugerí algunos como José Vasconcelos, Porfirio Díaz, Benito Juárez, pero como se dan cuenta, también pueden elegir a alguien relacionado con la música, las artes o el deporte. Entonces, ¿a quién eligieron? Ya investigaron acerca de su personaje? ¿Quiénes? ¿Saben cuál es la diferencia entre una biografía y una autobiografía? La labor del biógrafo, como yo les decía anteriormente, es muy parecido a la del historiador, porque hay un proceso de investigación donde se utiliza métodos históricos que el historiador usa. Claro que la biografía se escribe en forma de ensayo. Entonces, estas dos formas, estas, eh, el método histórico y el ensayo se unen para escribir una biografía. Ahora, la autobiografía es cuando el personaje escribe o construye su propia vida. Él decide o ella decide cuáles son los momentos importantes o relevantes que considera para plasmarlos en un texto y escribir su autobiografía. Ahora, ahí también hay un, hay un rasgo ahí que diferencia a la biografía de la autobiografía. Usualmente la biografía es de alguien que ya falleció, es de un muerto, y la autobiografía usualmente es de alguien que está vivo. Digamos que esos son dos aspectos que podrían diferenciar a una biografía de una autobiografía. Bien, pues entonces ustedes ya están listos para escribir, ya eligieron a su personaje, ya hicieron una investigación en diferentes fuentes documentales, ya registraron la información así, digamos que eh, así o en fichas de trabajo o en fichas de resumen, y bueno, están listos para escribir, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es... Mostrarles algunos eh, recursos lingüísticos que ustedes pueden utilizar para escribir su biografía. Y vamos a empezar con el primero que son los tiempos verbales. Usualmente la biografía se escribe en pasado simple y en copretérito. Si ¿Sí recuerdan el pasado simple, ¿verdad? Y el copretérito. Bueno, si no lo recuerdan, está bien porque yo les traje una imagen para recordar estos pasados simples y copretérito. Adelante con la imagen, por favor. En esta imagen estamos viendo el pasado simple, que es nació, vivió, estudió y asistió. Y en la otra columna estamos viendo en la imagen el copretérito, el cual es trabajaba grababa, sentía y visitaba. entonces, pasado simple, copretérito, bien, regresando entonces aquí. esas son, digamos entonces, eh, los tipos verbales que ustedes van a utilizar para escribir su, biogra su biografía y que es pasado simple y copretérito, muy bien. pero traje otros recursos lingüísticos para que ustedes eh, Tengan más habilidad al momento de escribir. Y lo primero que vamos a ver son los pronombres. Si sí, recuerdan los pronombres, ¿verdad? Todos recordamos los pronombres, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué son los pronombres? ¿Alguien recuerda? Bien, vamos a darle un recordatorio a qué son los pronombres. Los pronombres son palabras o vocales que remiten a personas o a hechos ya pasados. Algunas veces pueden sustituir a los sustantivos o a los nombres de las personas. Atendiendo su función gramatical, esto quiere decir cómo funcionan gramáticamente, los pronombres se pueden clasificar en personales, posesivos, demostrativos, relativos e indefinidos. ¿Y qué creen? Les traje un ejemplo de cada uno de estos. Bien, vamos a empezar entonces con los pronombres personales. Pero mientras yo les pongo el ejemplo en el pizarrón, me gustaría que ustedes empezaran a reflexionar cuáles serían los pronombres personales. Es muy fácil, ustedes ya lo saben porque ya lo han visto. Pero les traje el ejemplo. Los pronombres personales son yo, me, tú y te. Otros también son él, lo, los, le y les. Y también tenemos a nosotros, nos, ustedes y ellos. ¿Verdad que es Brasil? ¿Verdad que ya los habían visto? Muy bien. Ahora entonces, siguiendo la misma línea de pensamiento, vamos a seguir con los pronombres posesivos, que probablemente ustedes también ya los han visto y al momento de que yo os los enseñe. Los van a reconocer. Los pronombres posesivos entonces son mío, es un poco obvio tuyo, suyo y nuestro. Recuerden que estos recursos son para que ustedes al momento de escribir los utilicen. Muy bien, pues entonces ahora nos toca ver a los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son este, esta, ese, esos, aquel y aquellos. Aquellas, perdón. Eh, hay una cosa aquí que, quiere, que quiero comentarles, es que eh, cuando son pronombres demostrativos, este, esta, ese, esos eh, no llevan palabra, no llevan acento, perdón, tampoco aquel. Entonces, para que este, no se confundan. Y luego vamos a seguir entonces con los pronombres relativos. Este, estos son qué, cuál, quién, cuyo y cuyos. Y les traje uno más, son los últimos ejemplos. Estos son los pronombres indefinidos. Y estos son alguien, nadie, algo. Nada alguno y ninguno. ¿Verdad que estas palabras y vocablos ya las conocían? Por supuesto. Y además también estoy seguro que ya sabían que varias de estos vocablos eran pronombres, ¿verdad? Pero ahora yo los traje para que ustedes los tengan en mente al momento de escribir y los utilicen al momento de escribir la biografía de un personaje. Pues bien, Hemos llegado al final de la sesión y eh, vamos a recapitular lo que vimos en estas dos sesiones. En la primera sesión vimos eh, el ejemplo de una biografía a través del texto de la figura de Lila Downs. A partir de ese texto vimos una tabla comparativa donde yo les presentaba algunas preguntas que los podían guiar en el curso de la investigación del personaje que ustedes han escogido. Después vimos ejemplos de fuentes documentales primarias, secundarias y terciarias. Y después les dejé la tarea de que ustedes tenían que pensar y elegir algún personaje que ustedes van a elegir para que ustedes redacten su biografía. Bueno, perfecto. Eso vimos en la primera sesión. En esta sesión aprendimos para qué sirve una línea de tiempo, cómo se sintetiza la información a partir de un texto y se integra en esta línea de tiempo, y que la línea de tiempo es una manera visual de jerarquizar la información. Entonces aprendimos cómo se sintetiza se plasma en esta línea de tiempo y que esta línea de tiempo también nos ayuda a construir la biografía. Y bien, después vimos los tiempos verbales, que vimos pasado simple y copretérito, y entonces ahí yo les puse varios ejemplos, que era en, en pasado simple comió, durmió, ¿por qué? Porque si ustedes van a escribir acerca de un personaje que ya está muerto, pues entonces tenemos que redactar todo en pasado, ¿verdad? Él comió, Lila comió, bueno, Lila no está muerta, pero él com ella comió, ella vivió, ella nació, ¿verdad? Y luego el copretérito, que también les puse varios ejemplos. Y ya después de esto, entonces los introduje a estos vocablos y palabras que ustedes ya conocen y que se llaman pronombres. Y les expliqué qué son. Y les puse los ejemplos de los pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos e indefinidos. Y como les dije hace unos minutos, ustedes ya estas palabras ya los conocen, también ya conocen que eran pronombres, y que yo se los traje para que al momento de escribir los tengan presentes. Muy bien, pues creo que abarcamos bastante. Espero que alguno de ustedes escriba su biografía, la biografía de un personaje, y nos las pueda a lo mejor mandar en nuestro blog de WordPress o la pueda subir en un mensaje en YouTube para ver cuáles son sus avances y para ver si ustedes entendieron y aprendieron a escribir la biografía de un personaje. Pues creo que por mi parte eso es todo, solo me queda. Darle las gracias a todo el equipo de Educando TV que hace posible estos programas. Recuerden que yo estoy frente a la cámara, pero este trabajo hay detrás de mí muchas personas haciendo posible estas sesiones. Entonces le damos las gracias, le doy las gracias a todos ellos por el apoyo y creo que por mi parte eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión, jóvenes y público general. Hasta pronto. ¡Nos vemos!